la madre y luego desata toda su ira. Le escupe incluso, ¿ah? Le escupe. Agarra un palo para golpearla, la araña. Le arrancha la máscara y una salvaje completa. Le tira el bastón de Don Teodoro en la cabeza y luego una escoba. Después, ¿qué hace? Porque hay más. Le tira un baldazo de agua. Le dice que todo lo que habla Don Teodoro es falso, porque es un anciano, senil. Luego a Don Teodoro también lo insulta y hasta termina jaloneándolo, le cierra la puerta. Lo aterrador y lo preocupante además es que desde el interior de la casa se le escucha a Don Teodoro pidiendo ayuda, diciendo que lo están matando. Miren todo el infierno que vive Don Teodoro a sus 93 años de edad. Don Teodoro ya está aquí en el set. Él en unos minutos va a ingresar y vamos a poder conversar con él. Miren lo que pasó. ¿Y cómo estás? ¿Estás bien? Vamos a conversar. Sí, pero está arriba la mujer. Te va a echar agua. No importa. Eso no importa. ¿Qué se le ha perdido por acá? Nada. Quería yo hablar con usted, señor. ¿Pero esta vez sí vas a pasar? No, acá en su puerta, pues. ¿Tú quieres que te eche orines de verdad, no? No. Ya, entonces retírate de mi vereda, ¿ya? Todo lo que te empuja, todo... ¡Ay! Yo te he dicho para hablar contigo. ¿Qué cosa quieres hablar? ¿Bajo tus condiciones? No, pero no podemos... Te estoy diciendo, te invito para que pases y mires. ¿Y por qué tú? ¿Pero qué quieres? Mira, escúchale. ¿Todos los días? Escúchale al abuelito, escúchale. No, no lo vas a escuchar. Has prohibido donde voy a comer, también has prohibido. ¿Por qué prohíbes sí, todo? Todos, no, ¿qué van a venir eres acá? Tú. Así va a ser ahora. ¿Para qué prohíbas, a ver? Retírate ahí, porque ahí va. Tú lo maltratas al abuelito. Tito, usted maltrata al abuelito. Permiso de acá. Maltrata al abuelito. Me estás encontrando durmiendo. ¿Qué? Ya, retírate de acá, ¿ya? Retírate de acá. No. Tú me estás trayendo. No le empujes al abuelito. No le empujes al abuelito. Ya, retírate de acá. No le empujes al abuelito. Eres una abusiva. ¿Abusiva? Tú lo zarandeas al abuelito, le empujas. Retírate de acá. Eres una malcriada. Malcriada eres. Retírate. ¿Qué malcriada? No respetas a un señor mayor. Malcriada eres tú. ¿Por qué me prohíbes donde voy a comer? Le has prohibido a Don Teodoro. ¿Por qué? No lo empujas. ¿Por qué traes a esa mujer todos los días? ¿Por qué traes a esa mujer? Yo no vengo todos los días. ¿Por qué traes a esa mujer todos los días? Yo quiero que tú cambies tu forma de ser con el abuelito. ¿Qué cosa voy a cambiar? Al menos él te hará su casa. ¿Vas a pasar o no vas a pasar? ¿Para qué voy a pasar? Fuera de acá. ¿Qué tienes? No, al abuelito no, lo maltrates. No lo maltrates al abuelito. Estás loca, el abuelito. ¡Ay! Sí, con el abuelito. Él te ha dado su casa. Oye, no le empujes al abuelito. Déjale. No le empujes al abuelito. Oye, no seas malcriada. Retírate de acá. Eres una malcriada. Para que veas. ¿Para qué? ¿Para qué yo no necesito? ¿Y para qué hablas tú así? ¿Para qué hablas? ¿Qué se ha hablado? ¿Es tu que estás hablando? ¿Qué es tu de hablado? Cada vez que has venido, me has encontrado en mi cuarto. ¿Ya? ¿En qué momento dices que yo lo trato mal? Porque él me ha contado. Él te ha contado. Por eso, mamacita, te estoy invitando a pasar para que veas todo. Mira, escúchale. No, eso es falso. Eso es alucinación. Escúchale lo que de dice. De anciano senil. Ah, sí, no. Él, escúchale todo lo que dice. Sí, mira. ¿Darme comida? Nada, ¿ves? Ajá. Entonces que me dé plata para que. Hasta has tenido un bebé que no es del señor. Mira. Vieja con. ¿Te retiras de acá? De mi hija lo he tenido. Me ha costado. ¿Qué te ha costado? Pero así no vengas a hablar de mi hija. Tú misma dijiste. La vez pasada. Pero tú dijiste eso, tú dijiste eso. Sí. Sabe que mi hija es por inseminación, sabe. Tú has dicho. Ajá, tú has dicho eso. No estás hablando de mi hija y tú me estás cerrando la puerta. Te voy a masacrar ahí en la pista. De mi hija no estás hablando. Dicho. Mira, ese es tu bastón del señor, es tu bastón. Yo le he regalado ese bastón. ¿Tú le regalaste? ¿Quién te regaló ese bastón? Oye, déjale, no le sabendé. ¿Quién te regaló ese bastón? Yo le regalo muchas cosas, botiquín, bastón. Pero él te ha dado la casa, te has agarrado su casa. Entonces, te he agarrado, él me ha...
vendido, tengo una compra venta. No le has dado dinero, no le has dado dinero. Desde 2017 me tiene haciendo pleito. ¿Consiguió algo? No consiguió porque no le has dado dinero. ¿Qué dinero le has dado? ¿Qué sabes? ¿Qué dinero le has dado al señor? No estoy usando. ¿Ves? Tú le zarandeas al señor. Tú le empujas. Te contó que me pateó, te contó que me tiró puñete, te contó, ¿no? Decime. ¿Cómo te va a tirar puñete si tiene 95 años? No es la primera vez. No es la primera vez, dice. Oye, no, no le empujes a la vuelta. Ay, Dios mío, ay, no, no, señor, venga, 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 mejor está. Ay, no. ¿Cómo? Ayúdame, por favor. Ay, no, no salió tan un enfermo. Ay, ahora cerró la puerta. ¿Qué pasa? No maltrate al señor. Porque esta mujer está, tiene ese problema todos los días. Está llorando el señor. No está llorando. Sí, está, no llorando. Está llorando. Lo he escuchado ahorita. Sí. Está llorando el está señor. Está llorando, ¿no? Claro, está llorando. ¿A qué vienes tú a hacer pleito? Yo he venido a conversar con usted para que no lo maltrate al abuelito. Señora, te estoy invitando a pasar para que veas si lo maltrato o no. Tú no te metas. Acabo de ver, señorito, acabo de ver que tú lo has maltratado al abuelito. Sí, acabo. Le has empujado, lo has zarandeado todo. Sí, lo has zarandeado. Claro, claro. La que viene a molestar eres tú, porque yo acá no. Estamos tranquilos. Mira, tú ni siquiera lo quieres escuchar al abuelito. El abuelito te está reclamando que tú lo maltratas. ¿Quién me va a reclamar él a mí? Tú le maltratas, tú le zarandeas, tú le empujas. ¿En ¿tú? Qué momento, señora, si yo... Se le está diciendo, se estaba diciendo en tu cara ahorita. Tú eres una abusiva, eres mala, lo tratas mal al abuelito, le zarandeas, le empujas, le cierras la puerta. Mira, ¿cómo no lo dejas salir ahora al abuelito? ¿Para qué? Si quieres buscar marido, búscate en otra parte, acá no hay... Yo no necesito marido, yo quiero nomás que el abuelito no esté en problemas, que no seas abusiva con el abuelito. Estás viniendo a tú. Yo quiero ayudarle, señora. A mí me ha contado que tú eres mala. ¿Qué cosa quieres ayudarle? ¿Qué cosa quieres ayudarle? Quiero conversar contigo. ¿Qué cosa quieres conversar? Quiero conversar contigo, pero como eres gente. Eres una vieja ignorante. Ya sé que soy vieja, pero eso no tiene que nada pasa, que ver. Pasa para que veas. Pero ¿para qué voy a pasar? Si tú me agredes acá, adentro también me vas a agredir. Pues, señora, no te metas, no te metas. Me voy a meter porque es injusto que tú al abuelito le hagas sufrir. Te estoy diciendo. ¿Ves? Está hablando. Él no está llorando, él está diciendo que te bote. Si sigues abriendo la puerta, voy a bañar a esa mujer con más agua. No abras, no abras, no abras, no abras. O si no, vamos. ¿Sigues ahí? Sí, yo pues, esta es la calle. ¿Sigues ahí? Esta es la calle. Esta es la calle, yo soy libre de estar en la calle. ¿Tienes vergüenza? No, no tengo vergüenza. ¿Qué vas a tener? ¿Por qué voy a tener vergüenza si esta es la calle? Yo no estoy dentro de tu casa, esta es la calle. Ahora es mi casa, ahora es mi casa. No, esta es la calle. Ahora es mi casa. Yo puedo estar en la calle. ¿No? Yo puedo estar en la calle. Yo, esta no es... ¿A qué te vas a llevar? Supuestamente tú es mi esposo. ¿A qué te lo vas a llevar tú? Para que almuerce. Ah, para que almuerce. No tiene dónde almorzar. Ah, no tiene dónde almorzar, ¿no? No, porque tú le has prohibido ir al otro lado. Ah, yo le he prohibido. El otro lado está abierto, señora. Ahí está su cocina. Tú me encontraste arriba. ¿Y cómo va a cocinar eso? ¿Cómo va a cocinar? Ah. Pregúntale si sabe dar un centavo. Pregúntale si sabe dar un centavo. No, pero ella es mala. Mira, escúchale, escúchale. O sea que yo le voy a mantener. Escúchale lo que dice. Yo le voy a mantener. Escúchale lo que dice. Yo le voy a mantener. Dime tú si yo le voy a mantener. Eres joven, le puedes mantener. Ah, soy joven, le voy a mantener. Claro. Lárgate de acá, lárgate de acá. Señor Teodoro, te estaba hablando y tú no le escuchas. ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está hablando? Escúchale, escúchale un ratito, escúchale un ratito. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¡Eres un mar... ¿Qué? ¿No te puedes dar cuenta? Él no puede con su genio. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Él no puede con su genio. Él es un maricón. Señor Teodoro. A ti te pinta lo que no es. ¿Ves? Ahí estás escuchando. ¿Estás escuchando o eres sorda? ¿Eres sorda? Él no puede con su genio. Él es un enfermo. Es lo que tú dices. ¡Fuera! ¡Fuera, viejo! Ay, Dios mío. No te quiere. Si has visto, te hiciste la ciega. No te quiere. Escúchale a él. Escúchale. 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 Escúchale al señor. Escúchale. Escúchale al señor. Escúchale lo que tiene que decir. De repente tú eres sumisa. De repente eres sumisa. Escúchale a lo que te quiere decir. Escúchale lo que te quiere decir. Claro, mira, te estás reclamando. Te estás reclamando. ¿Te voy a matar?
Te estás reclamando. ¿Quién me va a reclamar? ¿Quién me va a reclamar? El maltrato que le das. ¿Viste que me empujó? ¿Viste? No, no he visto. Ah, ¿qué vas a ver, güey? Retírate. No he visto lo que tú dices. Lo que retírate, tú dices. Retírate. Eres una malcriada hoy. Sí. Tú no te lo puedes llevar de acá. No puedo impedirlo. Háblalo nomás. ¿Qué temes? Habla nomás. El señor te vuelve a denunciar. Siempre por haber... Gracias, señorita. ¿Tú crees que tengo miedo? Mi conciencia está limpia. Aló, buenos días. La comisaría de...